Bien, el cazador de demonios, aquel capaz de quitarle el corazón a un mismísimo diablo, ha llegado. Somos su castigo divino o infernal. No lo sé. Pero desde luego nos da igual matar a un querubín. Estos de aquí creo que son de alguna especie de secta o algo así. Nada que nos preocupe. Como habéis visto en el prólogo, estamos jugando con un personaje que está un poco cabreado con todo. Vale, por detrás. A ver. Esta tecla es para embestir. Vale, perfecto. ¿Tú cómo haces molestarme? Un poco de heavy metal y un poco de mundo pro satánico. Oh, esto me gusta más. Bien, nos quitamos de esos, pillamos esta llave y corramos un poquito más rápido. Uy, cuidado. ¿Quién te crees que eres? Vale, aquí llega más. Un poco de esto, vamos a sacar la escopeta y empecemos a repartir. Desaparece. ¿Tenemos más por aquí? Vale. Querubines fuera. Estos fuera. Y al nene. Fuera. Vale, ¿queda alguien? Me han disparado. Ah, sí, este. Ya está. Puertas abiertas. Tienes un poco de escudo. Escudito, escudito. También necesitaré un poco de botiquín, que estoy un poco reventado. Aquí. Vale. Tenemos la vida y la munición abajo a la izquierda. Vamos servidos. Creo que no hace falta recargar. ¿Qué pasa? Querubines. Ya está. Vale, para afuera. Vamos a continuar. Vamos modo rápido. Con el heavy metal a tope. ¿Qué son estos bichos? Empiezan a llegar los demonios que protegen esta secta. Ven aquí, ven aquí. Estate quieto. En el suelo siguen disparando, así que con cuidadito. Vale. Continuemos. Tú fuera. Tú fuera, tú fuera. Tú fuera. Tres querubines y de un solo disparo casi nos bajamos a los tres. Bien. Vamos bien de vida. Ese nos lo quitamos de en medio, ahí hay otros cuantos. Vale, fuera. A pillar todo este escudo. Las lápidas esas son una especie de escudo. ¿Esto qué es? Potenciador de adrenalina. Con la V. Bien, de momento creo que este va sobrado de adrenalina. Este personaje está muy, pero que muy OP. Vamos al lío. ¿Dónde hay más acción? Con estos bichos. Bien. Muertos. Vámonos. Este juego me recuerda mucho al Doom. Somos también cazadores del inframundo. Venga, vamos. Rematamos a esos querubines. Aparecen más seguidores de la secta. ¿No recuerdan los angelitos a los de Warhammer? Solo que estos atacan. Y bastante. Vaya. Me paran las balas con las hachas. Escucho alas por ahí. Míralos, aquí arriba. Baja aquí, pequeñín. Y no molestes. Vale. Si Diablo tuviera un mundo, sería muy parecido a este, desde luego. Vale, estamos muy jodidos, vamos a cambiar de arma ya. Vamos a disparar, son demasiados enanos. Bien. Pillamos estas cositas. Uy, no sé qué he hecho. Vale, esto es una especie de... de modo furia o algo así. Vale,
He pulsado sin querer la Q y he visto que se ha activado. ¡Oh! Señorita, por favor. Mira, mira cómo para las balas. Un poco lo de esto. ¡Hala! Ya está. Mirad esto, me encanta la ambientación de este juego. Es que sin duda es muy el universo de Diablo. Es precioso. Bien. Vamos recargando un poco de vida, pillamos esto. Aquí viene otra de estas señoritas. Con la escopeta la reventamos. ¿Has terminado? ¡Oh! ¡Mierda! Vale, ya está. Tenemos ahí abajo unos indicadores que no los controlo muy bien, pero creo que la V, no, la V no, la Q activa ese modo furia que he activado antes. Ahora lo vamos viendo. Este juego lo estoy descubriendo al mismo tiempo que vosotros. ¿Cómo osas? Última vez que me asustas. Hola. Hey, tranquilo. Aquí tenemos un nuevo arma. A ver, ballesta. Tecla 5. Vale, vamos a probarla. A ver, que esto va muy rápido. ¡Madre mía! ¡Ey, ey, 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 ey! Tranquilos. Tranquilos. Duerme, duerme. Estate tranquilo. Vale, han reventado. Creo que estas ballestas tienen un explosivo. A ver. Cuidado. Vale. Uf, las ballestas están un poco chetadas. Bien, 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 bien. Vamos pillando esto. Ah, vale, el modo furia ese que según voy recogiendo los orbes, estos que dejan los demonios, va llenando ese indicador morado que tenemos abajo a la izquierda que pone 61. Ahora vemos exactamente para qué sirve. Vamos avanzando rápido. A estos me los bajo con esto. Que se mueve muy rápido. Vale, vamos llenando esto. Munición, 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 escudito. Esto no sé qué es. A ver, un potenciador. Pulsa la T. Vale. Ralentizamos el tiempo. Guay. ¿Lo necesitaremos ahora? Sí, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Vale, nosotros vamos súper rápido. Vamos con los enanos primero, que son los que más por culo dan. Reventamos a este. Reventamos a este y volvemos. Y ahora voy a activar el modo furia, a ver. Vale, todavía no lo puedo activar. A ver, el V. Vale, la V es como para meterme un chute de adrenalina. Ah, por el hechicero. Vale. Y el querubín este. Ah, sí. Vale, cuidado. A ese me la quiero quitar primero porque es peligroso. Venga, sigue esquivando balas. Este está muy cerca. A ver qué tal mi puntería. Vale, he fallado. Nada, estoy fallando. Vamos con esto. Vamos con dos de estas. Eso es. Guay, 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 guay. Viene más, viene más, vienen muchos más. Vale, estoy recibiendo bastante daño. Vamos a sacar la escopeta. A ver. A estos mejor nos los bajamos con la ballesta. Mira, ya está, para afuera. Y tú, un palazo. Uf, increíble. Madre mía, el cuchillo. Está rotísimo. Oh. Vale, esto tengo activado el modo censura porque si no está activado, ahora mismo veríamos un poco de eso, ya sabéis. Buah, me flipa. Vale, continuemos. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Hola. Bien, esos dos para afuera. Esto es brutal. Sin duda el mundo de Diablo. Una secta que adora a Diablo. No me quedan muchos tiros de esto. Vale, vamos a ir recolectando. Tenemos a todos estos del medio.
Hemos perdido mucha vida. ¿Hay algún botiquín por aquí? Aquí. Vale. Hay bastantes cosillas. Hay mucho loot. Lo cual es bueno. Ahí hay unos cuantos. Uy, he fallado. He vuelto a fallar. A ti te doy y a ti te doy también. Escucho disparos por ahí, pero no veo a nadie. ¿Tengo llave de esto? Sí, sí que tengo. Pero primero voy a explorar esto. A ver qué hay. También hay llave por aquí. ¡Pum! Bien, tenemos un botiquín tocho. No lo voy a utilizar de momento. Esto no sé si me lleva al mismo sitio. Sí, me lleva al mismo sitio. Vale, pues exploremos esto primero. Voy a pillar el escopeta. Vale, acabo de usar el... Bah. Pues abramos esto. Vale, falta una tecla. Una llave, me imagino. Aquí, en inglés. Está en español, pero al igual que el otro juego... falta un poco de traducción bien hecha. A ver, potenciador, bala dorada con la G. No se agotarán durante un tiempo las balas. Bueno, de momento vamos bastante sobrados de munición, así que no hay de qué preocuparse. Vamos a buscar la llave por aquí. Hola. Hoy me siento fino con la puntería. Estoy bastante fino. Fino. Mira, aquí tenemos la llave. Nos llevamos esto. Quitamos estos de aquí. Vale, esos bichos explotan. Cuidado. Vámonos. Vámonos por aquí, por aquí, por aquí. Creo que era por aquí. Allí no hay más camino, no. Vale. Hola. Cuidado. Madre mía, cuántos bichos de estos. Vale, espera. Saquemos los dos y hagamos el pie. He dicho que me sentía fino con la puntería y procedo a fallar todos los balas. Para esto. Bájate de ahí, hombre. Vale. Este para fuera. Guay. Continuemos. Ahí tenemos un portal. Vamos a sacar la escopeta. Venga, pues entremos. No me gustaría leer eso que pone ahí, porque a lo mejor algo despierta por detrás de mí. ¿Esto qué es? Número 6, pistolas de doble cañón con arpones. Vamos a probarlas. ¡Hola! Vale. Esto es como un Volter, más o menos. Es bueno. Pero no está tanto eso. Nada más tarda en recargar, no hay problema. ¡Oh! ¡Vamos! Mira, estoy, te voy a matar. Bájate, bájate. ¿Qué tienen estos enanos? ¿Flechas? Creo que sí. Bueno, vamos a pillar todo el loot que tenemos por aquí. Pa 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 pa. Y pa pa pa. Vale, a ver, hay que continuar hacia allí. Hacia ese altar. Ahí hay algo que no me gusta, así que voy a dispararlos de aquí. Fuera. ¿Qué me está atacando? Ah. Déjame en paz. Otro. Uf, el arpón este está muy roto. Está rotísimo. Voy a pillar este, ya que estoy. Bien. ¿Me la he cargado? Ah, pues sí, me la he cargado. Me he cargado la que estaba ahí. Tú para afuera. Tú para afuera. Tú para afuera. ¿Quieres jugar a cuchillos? Venga, ven aquí. Vale, esto. Hemos desbloqueado... un logro. De matar a 10 demonios bailarines. Dancing Demons. A ver, dame un segundo. Vale, a ver, pillamos todo esto, que parece ser que nos vamos a meter en un portal. Aquí había un jefe y bueno, me lo he cargado. Vale, a ver,
Vamos a ver qué se cueste por aquí. Oh. A ver, pillemos todo esto. Evidentemente. Ya me he olvidado de con qué teclas se utilizaba lo de las superbalas. Este cuchillo está rotísimo. Estos se mueren solos. Wow. Qué bonito diseño. Me gusta mucho. Este juego está curradísimo. A ver, desaparecen. Salen como de portales, ¿verdad? De momento creo que no he bajado al inframundo porque todo esto es muy... muy de... de haber sido hecho, ¿no? Por personas. Creo que estamos en una especie de búnker. Creo que después bajaremos al inframundo o algo así. ¡Ah, mira! Las armas tienen... ah, este no. Este tampoco. ¡Ah, mira! ¡Oh! ¡Oh! Vale, vamos a probar el doble. Bueno, creo que hay un cooldown para eso. Pero bueno. A ver. Quieto. Quieto. Bien. A ver, sigamos por aquí. Por fuera. Me pillo un par de ataúds de estos. Y continuamos. Pues sí, definitivamente. Uy, usted tiene una puntería que ni yo mismo me la creo. Me gusta rematarlos. Vale, a continuar. Aquí hay bastantes cosas. ¿Dónde está teletransportado? Aquí. Muere, maldito. Oh, interesante el segundo golpe. Más bichos. Esos bichos se matan solos, así que no me importa. Esto sí que me importa. Muerto. Esta no es la de las espadas. Esa no tiene espadas. No sé qué hace exactamente. Vale. Tenemos un poco de esto, un poco de esto. Y vámonos. Hola. Fuera. Lo único que no me está gustando es que la música me la van entrecortando. Me gustaría que fuese continua. Tiene un poco de metal a lo Doom. Izquierda o derecha. Por aquí ya he estado, creo. Madre mía. Me he tirado media hora buscando esta palanca. Vale, creo que esa palanca abre esta compuerta que hay aquí arriba. Creo, no estoy muy seguro. A ver. La puerta estaba... ahí, esta. Ah, pues sí, la he abierto. Bueno. Pues menos mal que me ha dado por mirar esa calavera, porque literalmente estaba un poco escondido. Hola. Ay, mierda, he activado las dobles pistolas. Bueno. Pues amorticémoslas. Ahí las hemos amortizado fatal, pero bueno. Madre mía, apunto mejor solo con una. Bueno, tiramos todo esto. Uy. Vale, va afuera. Continuamos. A ver. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esto es un poco... ¡oh! Una llave. Esto me interesa. ¿Aquí he de saltar? ¿Llego? No, no he llegado. Bonita calavera. Vale, no me la voy a jugar porque me da que me va a caer. Vamos por aquí abajo, a ver.
creo que es por aquí. Al menos he visto a alguien aquí. Estoy un poco perdido, pero bueno. Vale, a ver. No sé si ir por aquí o por aquí. Voy a ir por aquí. Pero bien para el suelo. Ya, los querubines mueren enseguida. Vale, a ver. Casi, me toca. Una armadura. Bien, 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 bien. Vale, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Era solo para coger eso. Y aquí tenemos un montón de curaciones y todo eso. Hay muchos pasadizos. No sé si estoy yendo bien o mal. Vale, esto no lo puedo coger porque todavía no he utilizado el que tengo. Pero bueno. Aquí hay una puerta. Un escudito para mí, por supuesto. Bájate de ahí, niño. Vale, ya está. A ver. Por ahí creo que he venido antes. A ver, para estas señoritas tengo este regalo. ¿Cómo? O sea, he cogido ya una llave, ¿no? Bueno, parece ser que no es la correcta. Busquemos la correcta, entonces. Ah, mira, aquí está la correcta. ¡Hola! Se han ido corriendo los cabrones. Ah, se han ido corriendo a darme la vuelta. Mira, ahí hay otra llave. ¿Por dónde habéis venido, amigos? Estos se han dado la vuelta solo para matarme. Vale, creo que han venido por aquí. Puede ser, sí, mira. Aquí está. Quieto. A ver. Sí, justo. Bien, ya tenemos la otra llave. Ahora sí, señoritas, ¿por dónde íbamos? Esto por aquí, esto por aquí. Y esto por aquí. Bonita cara. ¿Qué ha pasado? Esta roja creo que la había encontrado antes. Sí, efectivamente, ya la tenemos. No estoy seguro, pero creo que cuando hace un movimiento las balas me las devuelve. Creo. No estoy muy seguro. ¡Guau! Me flipa. Es muy del universo de Diablo, ¿verdad? Es que es increíble. La ambientación me gusta mucho porque es muy de lo que os digo, muy de Diablo. Vamos al siguiente nivel, a ver qué pasa. Todavía no he usado las habilidades. A ver, dejadme ver una cosa. Forma de demonio. O sea, me transformo en un demonio con la Q. Con la G tengo bala dorada. A ver. Con la F. Anda, mira, tenía linterna. Vale, vamos a ponernos en... A ver, espera. Bala dorada con la G. Vale, esa es la de que no se me acaban las balas, ¿no? Bueno, parece ser que por el anillo ese que nos dieron podemos convertirnos en una especie de demonio o algo así. ¡Wow! ¡Cuántos niños! Vamos a parar el tiempo. Hacemos un parrillo. Se lo reventamos. Vale, ya está. Venga, continuamos. Me gustaría probar la forma de demonio. Creo que es lo que activé antes sin querer. No quiero desperdiciar eso. No aletes, a dormir. Venga, continuemos. ¿Qué es esto? Ah, estos son los que le hemos dado con el arpón antes. Los hemos enviado hasta aquí. Bueno, que se queden ahí. Creeper. Vale, forma de demonio. Y bala dorada. No puedo usar bala dorada. Ah, no puedo utilizar bala dorada. O creo que lo he activado ya.
No le estamos haciendo casi daño. Ven aquí, Creeper. No, efectivamente no hacemos casi daño. A ver esto. Vale, creo que no le hacemos mucho daño porque este en sí tiene arpón. A ver. Ahí está el Creeper otra vez, dando un poco por saco. Bajémonos a esto. Me he quedado ya sin arpones. ¡Oh! ¡Mierda! La trampa. Facilita. ¿Y si saco esto? Vale, vámonos. La adrenalina, un momento. ¿La adrenalina cómo era? A ver. Con la V. Vale. Pues adrenalina. ¿Qué pasa? ¿Ya no tienes vida? Me estoy comiendo todas las trampas. ¿Eh? Me estoy quedando sin vida, de hecho. Voy a poner un poco de vida. Aquí hay vida. ¿Quieres jugar en mano a mano? ¿Seguro? Nada, se caga. Venid a mí. Vale, me estoy muriendo. Ha sido una idea pésima. Voy a llevar un poco de escudo. Aquí hay vida. Un poco más de escudo. Aquí hay más escudo. Más vida. Bueno, va tirando cepos de esos. Lo que ya no veo es la vida. Al poner pausa creo que la bugué. A ver. Bien, lo hemos reventado. Un demonio menos.